Buenas tardes. Estamos aquí otro jueves más para continuar con el ciclo Arqueología en el CSIC. Hoy la sesión está organizada un poquito diferente porque solo tenemos dos charlas que nos van a contar sobre un tema más específico y de carácter tecnológico. Estas dos charlas vienen presentadas por investigadores que trabajan en la institución Vila i Fontanals de Humanidades en Barcelona. Y, digamos, sin dar muchas vueltas, voy a hacer la presentación de la primera, cuyo título es el análisis del instrumental prehistórico desde una perspectiva holística e interdisciplinar. En el programa figuran En un Barcelona gran número de y de investigadores, pero la presentación va a estar a cargo de Ignacio Clemente y de Marta Portillo, que participarán y nos irán contando cómo abordan esta investigación de carácter tecnológico y cuáles son los temas que investigan desde la Vila i Fontanals. Cuando queráis, tenéis la palabra. De acuerdo, muchas gracias. A ver si puedo entrar aquí, al PowerPoint. Bueno, en primer lugar, agradecer a los organizadores, a Antonio Picho y a Ignacio Montero, por la intención de este ciclo de conferencias que estamos realizando cada jueves. Porque nos permite a los distintos grupos de investigación de CSIC en arqueología para exponer los trabajos que estamos realizando. Y de paso también pues, aprender y saber lo que están realizando en otros centros y otros grupos del CSIC a lo largo de los centros en la península ibérica donde se está investigando en arqueología. Dicho esto, esta charla que hoy proponemos sobre una de las, trata sobre una de las principales líneas de investigación de nuestro grupo, como es el estudio del instrumental prehistórico desde una perspectiva integral. Eso quiere decir de estudiar los materiales o el registro arqueológico que recuperamos en las excavaciones arqueológicas desde todos los puntos de perspectivas posibles, desde que sepamos desde la materia prima, de dónde proviene, de todos estos instrumentales, de cómo se transforman estas materias primas en productos que van a ser luego utilizados como instrumentos y en qué se utilizaron estos instrumentos. Hace falta el estudio también funcional para poder alcanzar el conocimiento sobre el grado de desarrollo tecnológico de las sociedades del pasado. No solo son los análisis de las técnicas y métodos de configuración o de talla lítica, en el caso mayoritario, de lo que nos lleva a la prehistoria, sino también de conocer la función de todos estos instrumentos. Y a la vez que es un método que es interdisciplinar, ya que son distintas disciplinas las que van a, como vamos a ver, las que van a participar en esta serie de estudios. En primer lugar, quisiera comentar de que el trabajo de la población sobre un medio ambiente para obtener los recursos que va a explotar y convertirlos en materia prima y estos a través del trabajo en bienes de consumo, que sería la línea general que se lleva y que nos permite conocer y saber cuáles son las fuerzas productivas de estos grupos humanos en el pasado. Y luego veremos a ver también cómo se intentan organizar para la producción y reproducción de estas sociedades. Sin embargo, en lo que es el material, perdón, el material arqueológico sería a partir de lo que serían los bienes de consumo del registro arqueológico y ir a la inversa. Por lo tanto, habría que intentar hacer los estudios inicialmente como se plantean, como detrás del abandono
que posiblemente fuera también el uso de este instrumental, luego cómo se ha manufacturado o se ha producido estos instrumentos y también de dónde proviene la materia prima y todo eso, ir haciendo el registro a la inversa, ya que tenemos, conocemos que hay una población, hay un medio ambiente y a través del trabajo que se ejecuta sobre este medio ambiente vamos a conocer los recursos y cómo ha sido el trabajo. Todo esto viene y partimos ya desde los años 90, cuando entonces Laboratorio de Arqueología, luego ya más tarde el Departamento de Arqueología, otros grupos que tuvimos dirigidos por Asunción Vila y los programas que hacíamos de etnoarqueología, en las discusiones que tuvimos sobre todo con Luis Guillermo Lumbreras, de la Arqueología Social, investigador peruano, que en los años 90-93 estuvo exiliado de Perú por cuestiones políticas y estuvo dando clases en la Universidad Autónoma de Barcelona, y elaboramos y trabajamos este tipo de gráfico para que es de donde provenimos para que el conocimiento de las formaciones económicas y sociales del pasado. Esta sería la forma también de lo que aquí es donde nosotros nos centramos en esta parte que hemos visto antes. Y ya más adelante sería intentar ver otras cuestiones de propiedad, parentesco, ideología y bienes dentro de las sociedades, sobre todo para entrar dentro de lo que serían las relaciones sociales de reproducción de estos grupos. A partir de esto, y considerando que estos grupos no realizaban la talla lítica, por ejemplo, simplemente por hacer productos líticos, sino que estos iban a ser utilizados en otros procesos productivos, y estos van a ser los que nos van a permitir también conocer el grado de desarrollo de la tecnología de los grupos del pasado. La producción de estos bienes de consumo, en todo tipo de producción siempre hay un producto buscado y productos derivados que se generan durante la producción. Aquí serían, por ejemplo, los residuos o los desechos o los rechazos que se van produciendo en todo este sistema. Dentro de los productos de buscado, en este caso aquí en este gráfico solo se representan lo que serían instrumentos líticos, pero la metodología y demás es para cualquier tipo de instrumental o cualquier tipo de materia prima que se esté utilizando. Da igual que sea hueso, que sea concha, que sean cueros, que sean maderas, etc. Y tendríamos los productos dentro de los productos buscados habría productos de subsistencia, que serían toda una serie de ejemplos que, como vemos, muros para vientos, empedrados, hogares, etcétera, que serían en madera, en carne, por ejemplo, sería en animales sería la producción de carne, serían huesos, etcétera. En los productos de identificación social tendríamos ornamentos, insignias, imágenes, etcétera, y los instrumentos de trabajo, que es lo que nos vamos a basar más o menos en lo que expondremos a continuación dentro de esta metodología. Lo que sí que tenemos claro es que dentro de la obtención de estos bienes de consumo tenemos una serie de fases para estudio. Cada fase conlleva una serie de metodología y unos productos que están buscando en cada fase producción. En este caso está también centrado en lo que serían los productos y los instrumentos líticos, pero que sirve, como he comentado ya, para cualquier otro tipo de materia prima que se hace. Así pues, por ejemplo, es muy importante el estudio y el aprovisionamiento de materias primas, saber cómo se consigue, la distancia del territorio explotado por estos grupos, si es en un afloramiento primario o de origen secundario, si viene por intercambio la materia prima, etcétera, etcétera. Todo esto, los estudios que se hacen de identificación de petrológica, determinación de origen geológico, etcétera. Luego, lo que sería la manufactura de los instrumentos, que conllevaría como tres fases, sería la configuración de los que se llaman preformas de los núcleos o los núcleos, la explotación de estas morfologías generadas, que serían para la extracción de los productos que se van a hacer, y la formalización de estos soportes
o el retoque en el caso que sea necesario realizar para su utilización como instrumento de producción. Igual que estudiaremos la repartición de estos restos que se van generando. Todo esto también sería también con la forma de conseguir los instrumentales que se van a utilizar, y luego analizaríamos los instrumentos de trabajo desde, sobre todo con dos perspectivas, con el análisis de funcional, más bien dicho, el análisis trazológico, porque nos permite también analizar no solo la función de los instrumentos, sino también las alteraciones antes de la deposición o posicionales que se producen por cuestiones tafonómicas, también los rastros o las huellas de transporte de estos materiales en bolsas, etcétera, etcétera. Voy a ir un poquito más rápido para que nos dé tiempo a poder exponer sobre todo la parte más de innovadora que nos expondrá un poco ahora enseguidamente Marta. Entonces, después de todas estas analíticas, podemos considerar que también todo resto arqueológico que presenta en sus superficies rastros de haberse utilizado en algún proceso productivo es lo que nosotros consideramos útiles o instrumentos. No solo aquellos como la arqueología clásica nos ha venido a decir que útiles, por ejemplo, en la arqueología francesa son aquellas piezas retocadas, sino nosotros consideramos instrumento todo aquello que se utiliza e interviene en cualquier otro proceso productivo. Los productos descartados o rechazados son restos sobrantes del proceso de producción y consumo de instrumentos que se descartan voluntariamente. Aquí, y un residuo es aquello que se produce involuntariamente durante la consecución del producto. Aquí, por ejemplo, teníamos el ejemplo de cómo se está tallando, cómo se consiguen unos productos alongados, pero se generan muchos residuos, muchos de ellos involuntarios que se van cayendo. Estos residuos, según qué contextos, pueden pasar a ser también luego instrumentos, por ejemplo, o ir cambiando de categoría según cómo se va presentando el estudio. Y luego, por último, por mi parte, comentar también que dentro de todo este proceso de estudio, sobre todo el análisis trazológico y con las huellas de uso, como se observa aquí en esta huella lateral de esta lámina cuchillo de Oriente Próximo, que proviene de un contexto funerario y que pudimos comprobar también el uso de todas las mismas. También los trabajos, por ejemplo, la labor de la experimentación en todos los casos, por ejemplo, los análisis de instrumentos pulimentados o hachas pulimentadas. Un trabajo que ha realizado especialmente el doctor Alba Masclán, con toda una serie de procesos que nos llevan a diferenciar las hachas, por ejemplo, que se han utilizado tanto para el trabajo de la madera como en actividades de carnicería. Lo que es importante conocer el contexto es, por ejemplo, aquí presento estos materiales relacionados con incisivos de castor y la mandíbula de castor utilizada como instrumento en sitios como la llanura rusa en Samoy, en el mesolítico y neolítico, cómo hay que estudiar todo el contexto, porque dentro de todo esto vemos que hay muchos ornamentos realizados con parte de los incisivos que se han extraído a la hora de manufacturar los instrumentos, o incluso instrumentos que se han utilizado y después de amortizarse se vuelven a cambiar de contexto funcional y se convierten en ornamento. O el caso a nivel experimental, como hemos encontrado a nivel arqueológico también, fragmentos de huesos idénticos a los experimentales que posiblemente eran debidos al uso como cuñas y como demás. También otras problemáticas como serían los trabajos con el cuarzo, o los trabajos de cerámica donde se han realizado análisis químico o de residuos orgánicos y minerales, que es lo que a partir de ahora nos va a exponer Marta Portillo, y le cedo la palabra para que pase ya estas diapositivas.
Perfecto. Buenas tardes. Bien, muchas gracias, Nacho, por esta excelente introducción a lo que sería el marco teórico y en especial a la parte de... A ver, esto está ya compartido, ¿no? Así. ¿Correcto? Bien, pues como decía, por esta parte más, más teórica y lo que son los estudios de traceología, la trayectoria que lleva nuestro equipo desde hace ya varias décadas. Soy Marta Portillo, me incorporé al equipo recientemente, bueno, hace un año y unos meses, y os voy a presentar aquí algunos casos de estudio en los que he estado yo directamente implicada, justo antes de mi incorporación, y también, bueno, estudios que se han estado publicando ya en estos últimos meses. Por la parte del instrumental de los residuos, como comentaba Nacho Clemente, cuando se realizan estudios traceológicos, muchas veces se observan residuos que están adheridos a las superficies de estos útiles. Aquí algunos ejemplos de nuestros compañeros, por ejemplo, de esta lámina encontrada en los Alpes italianos, estudiada por Davide Vicenti, que está con nosotros en la Milà Fontanals, desarrollando su proyecto Marie Curie junto a Nacho Clemente. Y aquí es un ejemplo de residuos de origen mineral, ¿no? Que serían óxidos de hierro y ocres. Otro de los ejemplos, aquí a la derecha, sería el de estas armas, son puntas arrojadizas que conservan todavía restos de lo que serían los adhesivos, las resinas del emmangue, que ha estudiado Yamandú Gilbert y junto a Nacho Clemente en estos sitios, como puedes ver, de varios miles de años en Arabia Saudí. Los resultados de la espectrometría de Raman han dado como indicadores de lo que sería la resina esta de sándalo, que es un árbol de origen asiático, que es muy apreciado en la actualidad todavía por su madera y también por el aceite. De hecho, en Arabia Saudí se producen perfumes con este aceite y también tiene propiedades medicinales. Otro de los ejemplos en los que he empezado a trabajar con Ignacio Clemente es en estos contextos, ya de zonas de contextos de más recientes, del bronce. Estamos en el segundo milenio con estos pues, molinos. Un molino estudiado por Nacho, en el que las trazas, las podemos ver aquí, observar también residuos. Los análisis bioquímicos realizados por Nadia, los tenemos justo aquí, sería el cromatograma, han dado resultados, indicadores de grasas de origen tanto vegetal como animal, ¿no? Y lípidos. Los resultados preliminares de los fitolitos, que los estoy estudiando yo misma, tenemos restos de cereales, de pitolitos que serían probablemente de cebada vestida. También algunos pitolitos probablemente de panicoides, ¿no? como los mijos, que se introducen durante la edad del bronce. Y una de las vías de introducción a la península ibérica es justamente a través de los Pirineos. Y también a nivel de estudio de fitolitos es interesante pues, el elevado grado de fragmentación que tienen. Porque como comentaba hace un rato Nacho, es importante realizar estudios experimentales, ¿eh? Para poder tener materiales comparativos. Y hace unos años, desde mi incorporación, pude hacer proyectos de experimentación con molienda de cereales vestidos, tanto de trigos como de cebadas. En este ejemplo de lo que sería la molienda de la
del procesado de la cebada, desde la siega hasta la molienda en molinos, en este caso era en el Museo de Menorca, con material, molinos del hierro, talayóticos. Y aquí lo que vemos es en la imagen de la izquierda cómo los fitolitos están en conexión anatómica. Estas estructuras multicelulares, los fitolitos están unidos y articulados, y podemos contar hasta más de 100 células en conexión anatómica, que sería en el gráfico la parte en gris. Y una fragmentación al grupo de células entre 3 y 10 fitolitos sería muy pequeño, sería el de la de color azul. Lo que nos encontramos en las superficies de molienda ya es una fragmentación bastante grande. Vemos cómo el grupo este de 3 a 10 células es dominante, y lo vemos a través de todos los procesos de limpieza del grano, de descascarillado. Utilizamos morteros líticos también, y lo que encontramos en las superficies de molienda y los productos, harina y subproductos, ¿no?, de este procesado del grano. Y aquí en el ejemplo es muy bonito, vemos cómo se están desmembrando, cómo se están separando de la estructura originaria multicelular y se fragmentan, ¿no? Ahora mismo, a nivel de estudios de fitolitos, la única técnica que nos permite llegar a identificaciones taxonómicas a nivel de especie es la morfometría. La morfometría hace muchos años ya que se viene aplicando en arquibotánica. Aquí un ejemplo, hace unos años, recientemente hicimos este artículo con compañeros del Instituto de Historia del Consejo en Madrid, sobre los avances, bueno, es un estado de la cuestión sobre la morfometría en arqueobotánica. A nivel de fitolitos, hace unos 10 años se creó el Comité Internacional de Morfometría de Fitolitos dentro de lo que es la Sociedad Internacional, justamente para estandarizar y promover este tipo de análisis, que realmente todavía se aplica muy poco en nuestro campo. Uno de los primeros análisis que pude realizar fue justamente en este yacimiento de Wadi Rum, de Jordania, un yacimiento precerámico en el cual pues teníamos el material de molienda in situ, y era interesante porque en este lugar, que es actualmente hiperárido, no se conservan las semillas, los macrorrestos, y teníamos pues una parte importante de la información podía provenir de los fitolitos. Justamente pudimos ver que no era la cebada como se había propuesto, principalmente, que serían trigos vestidos, lo que ya se estaría procesando pues, en este yacimiento. Un caso de estudio más reciente, estamos estudiando en la marmota, en el lago Bracciano, en Roma. Este yacimiento ya lo presentó hace la segunda sesión del ciclo de conferencias a Juan Gibaja, y con los compañeros, con Nicolò Mazzucco, y gracias al acceso de estos materiales que han cedido gentilmente en las imágenes el archivo del Museo de la Civilitat. Disculpar que no lo ponga a pie de diapositiva, porque es que realmente son diapositivas que están bastante cargadas, y para que se aprecien bien los microrestos. Pues la idea es esto, estamos estudiando lo que sería el kit de la siega, con estas hoces maravillosas que están perfectamente conservadas, están restauradas, pero conservan todo lo que serían las partes de materia orgánica. También conservan, además de la madera, los mangos, una diversidad, variabilidad tipológica bastante notable. También a lo que son los adhesivos, ¿no? Los materiales de la resina que se había utilizado. Se están haciendo análisis tanto palinológicos como de bioquímicos, y los fitolitos los estoy haciendo yo misma. Los resultados preliminares están indicando que se trataría de una resina de origen vegetal, probablemente de pino. Aquí tenemos algunos fitolitos que presentamos Nicolò y yo hace un año en un seminario de arquibotánica, fue el último presencial, justo hace un año, y aquí hay un ejemplo de fitolitos que vendrían de la corteza de lo que probablemente sería esta resina, y sobre todo fitolitos de gramíneas, de cereales, ¿no?
de las partes de tallos y hojas, aquí en estructuras multicelulares, y algunos que provienen pues, también de las partes florales, que serían indicativos pues, del material que se habría procesado. Aparte de fitolitos, también en las láminas nos aparecen otros microfósiles biosilicios, como son las diatomeas y las espículas de esponja, que tenemos aquí en la imagen de la derecha. Pues serían pues, disposicionales de la inmersión en ambiente lacustre. Otro ejemplo similar también lo tenemos en la Draga de Bañolas, que también es un yacimiento neolítico antiguo que comentaron en la segunda sesión, los casos de estudio, los que trabajamos aquí, los compañeros de la Mila Fontanas, Xavier Terradas y de la Universidad Autónoma de Barcelona, del Museo Arqueológico de Barcelona, también hemos podido estudiar lo que serían los monillos, trabajos que están en proceso, junto a los estudios trazológicos de Caroline Hamon, del grupo Trajectoires del CNRS. Aquí tenemos bastantes similitudes, bueno, una variabilidad bastante importante. En el caso de la marmota, son materiales de andesita y de material volcánico, por lo cual son vaculares y retienen muy bien lo que serían los microrestos. Tenemos una cantidad notable de preservación de fitolitos también en desconexión anatómica, sugiriendo que pues aquí también se estarían procesando materiales más tipo harinas, además de ser utilizados para el escascarillado de cereal. Y nuevamente, como ocurre con las hoces y con los adhesivos de las hoces, lo que tenemos también es mucho abundante material de diatomeas y esponjas de espícula. Aquí hay un ejemplo de una espícula que está completa. Y ya para acabar, un caso de estudio bastante específico en el sentido de lo que comentaba antes Nacho, ¿no? De la importancia, ¿no? A nivel contextual. Que no solamente estudiar los materiales, los instrumentos por sí mismos, sino que lo fundamental de estudiar contexto, incluso a nivel microcontextual, a una escala de alta resolución. Este es un ejemplo de yacimiento en el Cáucaso, en Azerbaiyán, el cual trabaja con Yoshihiro Nishiaki de la Universidad de Tokio y Farah Guliyev de la Academia de Ciencias de Azerbaiyán, en Bakú. Y aquí eran unas estructuras de almacenaje junto con el utillaje in situ. Un utillaje, por ejemplo, en esta estructura de almacenaje de barro, en el fondo se conservaban lo que eran las manos de molino con material botánico muy rico, a nivel tanto de macrorrestos, semillas carbonizadas, sobre todo en el relleno secundario de la estructura, pero en el fondo semillas mineralizadas, tanto de trigo como de cebada, y también semillas, una acumulación bastante interesante de semillas de artemisia. La artemisia a nivel etnográfico, pues vemos que se utiliza como pesticida por sus capacidades, ¿no? Vermicidas y eso para sanear. Los fitolitos eran fitolitos puros. La capa, estas blancas, es fitolito puro, que casi no necesitabas una extracción química para poderlos extraer, y completamente fragmentados, así, el producto de molienda. Y además, a nivel microcontextual, se pudieron recoger muestras de bloques de sedimento para estudios micromorfológicos, que realizó Lisa Maher en Berkeley. Y aquí lo que nos estaban indicando es que había una especie, por la orientación de los fitolitos que están en conexión anatómica, la capa justo en el fondo, lo que se veían eran los fitolitos en conexión anatómica y como en paralelo, formando lo que sería pues, como una especie de estera o de saquito en el que estaría pues, metido todo este kit de molienda con los restos. Y bueno, esto se publicó hace unos años en el Journal of Archaeological Science, y justamente hace unos meses ha salido la monografía, ya citado como con la afiliación del CSIC, está en Open Access el volumen. Y bien, es un caso de estudio pues, interesante en el sentido que si hubiéramos recogido las muestras de fitolitos en el sentido estándar
de recoger la muestra extrayéndola de su contexto, recogiendo el sedimento, muestra suelta, y estudiando las manos de los molinos, etcétera, no hubiéramos visto nunca lo que sería la parte de la estera, de este tejido, de este saquito. Por eso que es muy importante también estudiar este tipo de microrestos en su contexto, en su microcontexto, que es una línea que he estado trabajando también en los últimos años, sobre todo a raíz de la Marie Curie en la Universidad de Reading. Y bien, con esto ya no me enrollo más. Muchísimas gracias por la atención. Disculpas, creo que me he pasado un pelín y bueno, ya paso la palabra a los compañeros. Muchas gracias a los organizadores por esta oportunidad. Pues muchas gracias, Marta, por la presentación. Por supuesto, también a Nacho Clemente por esta introducción a las investigaciones que se desarrollan allí en la Miele Fontanals. Yo, al ver ahora este desarrollo, estaba pensando cómo hace 20, 25 años todos estos temas eran prácticamente desconocidos. El trabajo de la materia, es decir, el estudio de la materialidad, de la función y del uso de los objetos, es algo que se ha desarrollado mucho en estos años. Afortunadamente, en el CSIC hemos podido, gracias a investigadores como Nacho Clemente y a vosotros, ahora los más jóvenes que os veis incorporando, estar en primera línea y se ha visto muy bien ese nivel internacional en el que nos estamos desenvolviendo. Luego tendremos tiempo para comentar cosas y ahora vamos a continuar y dar la palabra a la segunda charla de hoy, que va a tratar de un tema vinculado, estrechamente vinculado con lo que ya se ha mencionado, pero digamos más específico. El título es bastante indicativo: aplicaciones de la microscopía confocal en la investigación arqueológica, huellas de desgaste en útiles y dientes. Esta presentación la va a realizar Juan José Ibáñez, también en representación de varios investigadores de la institución Miele Fontanals. Juanjo, cuando quieras, tienes la palabra. Muy bien. Bueno, pues vamos a compartir pantalla. Buenas tardes a todos. Y vamos a ver. Efectivamente, como comentabais, este desarrollo forma parte de las inquietudes y los temas de investigación del Laboratorio de Tecnología Prehistórica, y desde su fundación hemos trabajado en el estudio completo del utillaje prehistórico y más específicamente en el análisis de las huellas de uso. Entonces, una problemática que ha habido es que las huellas de uso normalmente se analizan comparando visualmente las huellas que aparecen en útiles experimentales con las huellas que aparecen en útiles arqueológicos. Y ya desde hace muchos años se ha intentado conseguir técnicas de medición, técnicas cuantitativas que permitan una mayor precisión y transmisibilidad a los análisis. Y también la Miele Fontanals ha sido pionera en este tipo de técnicas con la aplicación, sobre todo, de técnicas de análisis de imagen, que pretendían analizar de forma cualitativa las huellas de uso, que veis aquí abajo a la izquierda, unas huellas de siega de cereal, por ejemplo, a través de análisis de imagen, que es un estudio de la intensidad lumínica de los píxeles. Entonces, esto se intentó durante unos años, pero la técnica no era suficientemente precisa. Así que en los últimos años lo que estamos trabajando es mediante la utilización de microscopía confocal. Son técnicas, el microscopio confocal permite un levantamiento 3D de alta precisión, de precisión nanométrica, de las superficies observadas a través del microscopio. Y como veréis, hemos empezado a utilizar esta técnica para identificar de forma cuantitativa las huellas en los útiles, y también últimamente estamos comenzando a aplicarlo
al análisis del desgaste dentario para reconocer la dieta en animales y en humanos. Bien, pues primero comenzamos aplicando el tema de microscopía confocal a una problemática en la que estamos interesados, que es el inicio de la agricultura de cereales en Próximo Oriente. Los cereales silvestres pues se segaron y fue esta manipulación la que provocó su domesticación. Entonces, los cereales silvestres, previos a la domesticación, tienen que segarse en verde, porque si se espera a que maduren, entran en funcionamiento los mecanismos naturales de reproducción de la planta y el grano cae. Entonces no se puede recuperar el grano. Por eso hay que segarlo en verde. La domesticación precisamente lo que hace es que el cereal pueda segarse en un momento avanzado de madurez, o sea que en los cereales domésticos el grano no cae cuando la planta madura, y así se consigue una productividad mucho mayor. Bueno, esta característica, el momento de siega de cereal, hace que las huellas de siega de cereales silvestres y cereales domésticos sean diferentes, y esto se puede medir a través de microscopía confocal. Por tanto, nosotros lo que hemos hecho es realizar experimentos de siega de cereales silvestres cultivados y de cereales domésticos, y caracterizarlos de forma cuantitativa. Y esto lo hemos aplicado después, estos algoritmos de análisis de texturas, los hemos aplicado a un conjunto de útiles de siega, desde el natufiense hasta el neolítico cerámico, durante todo el proceso de domesticación. Y hemos podido ver cuáles son los ritmos de incorporación o de maduración del cereal, cómo cambian en el tiempo y en el espacio. Esto es importante porque, en cuanto a la domesticación del cereal, hay dos teorías principales. Una que plantea que fue un proceso puntual que se produjo en torno a hace 8.500 años antes de Cristo de forma rápida, y otro que plantea que es un proceso más dilatado en el tiempo. Y nuestros resultados parecen confirmar esta segunda hipótesis o esta segunda teoría. Parece un proceso que tuvo lugar a lo largo de 1.500 años al menos. Bien, entonces, a partir de ese trabajo en Próximo Oriente, hemos iniciado trabajos, sobre todo a partir de del contrato Marie Curie de Nicolò Masucco, trabajos que pretenden explicar la variabilidad de las huellas de siega en el primer neolítico europeo. A pesar de que estamos hablando de que son cereales domésticos, encontramos una gran variabilidad en las huellas de siega y queremos saber a qué responde. Si responde al momento de la siega o quizás responde al tipo de especie segada. Así que estamos realizando estos trabajos que son básicamente, en primer lugar, unos trabajos de tipo experimental. Los trabajos de aplicación de microscopía confocal no se acaban allí porque, en realidad, si nos damos cuenta, el desgaste es consustancial a la arqueología y al paso del tiempo. Entonces, un aparato que permite una medición enormemente precisa del desgaste es útil en muchos campos de aplicación arqueológica. Y así, por ejemplo, tenemos los trabajos de Halal Arasi, que está ahora entre nosotros con una Marie Curie, que está aplicando las tecnologías de análisis confocal al tema de la fabricación y el uso de los ornamentos. La idea sería saber cuál fue la inversión técnica, el grado de inversión técnica en estos ornamentos y después cómo se utilizaron y cuánto tiempo se utilizaron. Otro ejemplo de aplicación es el que realiza Hermine Choufflé, que es otra investigadora Marie Curie que tenemos en el centro, y ella lo que está intentando ver es intentando confrontar a la realidad de las huellas de uso lo que se denomina la bambú hipótesis. En el sudeste asiático, durante el Pleistoceno final y el Holoceno, hay industrias muy expeditivas, industrias muy sencillas. No siguen, digamos, la evolución tipológica de complejidad que hay en otras áreas de Asia y de Europa, de las tecnologías que conocemos. Entonces, se ha planteado que estas industrias tan sencillas, en realidad,
se debe a que con esos útiles se fabricaban útiles complejos en bambú. Así que, digamos que la adaptación al bosque tropical haría que estas gentes tuvieran útiles muy sencillos en piedra, porque la complejidad cultural y tecnológica se aplicaba a las industrias en bambú, básicamente. Entonces, el planteamiento de Hermín es, bueno, vamos a ver los útiles líticos y vamos a comprobar a través de un método de alta precisión si las huellas de trabajo de plantas que tienen estos útiles corresponden al trabajo del bambú. Bien, en la última convocatoria Marie Curie hemos tenido la suerte pues, de recibir tres candidaturas, tres contratos. Uno de ellos es el de Fiona Pichon, y en el que se plantea un estudio de la obsidiana en Próximo Oriente. La obsidiana es un objeto que se comercializa o se transporta y se intercambia durante el Neolítico en Próximo Oriente a larga distancia. Yo creo que podríamos decir que es el primer caso de intercambio a larga distancia y de comercio y de red comercial que aparece. Y entonces el proyecto pretende estudiar las redes de intercambio desde una simulación matemática, pero también para entender, comprender por qué se produjo este comercio, sería necesario saber cómo se utilizaron estos útiles, los útiles que se transportaron, para qué servían. Y entonces también se trataría de buscar patrones de uso a través de la microscopía confocal. El ejemplo también de la microscopía confocal, en este caso la investigación de Andrea Zupacic, que es otro Marie Curie, que vendrá en enero del 2022, perdón, pues sus trabajos se centrarán en el estudio de los útiles de molienda. Así que queremos abordar los útiles de molienda, como explicaba Marta, desde el análisis de los residuos y desde el análisis de las huellas. Y para esto la experimentación y el análisis de texturas será fundamental. Bien, hasta aquí la aplicación en lo que corresponde el estudio de los desgastes en útiles. Pero también hemos iniciado nuevos trabajos sobre el estudio del desgaste en dientes. Y sobre todo empezamos en este tema por la colaboración con el equipo de Silvia Valenzuela y Ariadna Nieto, que se incorporaron a la MILA dentro del marco del proyecto Zoo WestMed, he mezclado dos RCs, Zoo West, en este caso se denomina, y el trabajo de Silvia en este proyecto pretende estudiar la evolución de las técnicas ganaderas durante el final del periodo del hierro y la época romana. Entonces, es interesante el estudio del desgaste de los dientes de animales domésticos, y el trabajo que hemos realizado ha sido primeramente experimental. Hemos estudiado un conjunto de ovejas que comieron en el último mes de vida en un ambiente abierto y en un ambiente boscoso. Hemos caracterizado estos patrones de desgaste y aplicamos estos patrones al estudio de dos yacimientos de la Edad del Hierro en Cataluña. Entonces, lo que hemos visto después es que los resultados cuadran, digamos, con la reconstrucción paleoambiental de estos ambientes. Así que la microscopía confocal tiene un potencial grande para poder desentrañar cuáles son las técnicas de gestión ganadera en el pasado. Y siempre también desde un ámbito multidisciplinar, porque Silvia y Ariadna pues, trabajan mucho con el tema isotópico y otros temas de gestión de cabaña ganadera. Y sobre el tema de los animales, un tema en el que estamos muy interesados es el de la domesticación en Próximo Oriente. Y aplicaremos también este tema de texturas a través de los trabajos de Sergio Jiménez, que está entre nosotros con una beca FISEN, y su investigación pretende identificar si existen patrones de desgaste que puedan diferenciar individuos salvajes y domésticos dentro de las cabras, en este caso. Y entonces va a trabajar sobre parques naturales en los que
hay población silvestre y población doméstica alimentándose en el mismo ambiente, y ver si los diferentes hábitos alimenticios generan patrones de desgaste diferentes que puedan aplicarse después al conocimiento de lo que es el proceso de domesticación de la cabra en Próximo Oriente. Porque el tema de la domesticación incipiente es muy complejo, porque desde que se inician las primeras manipulaciones de estos animales hasta que se produce un cambio morfológico en los esqueletos, pueden pasar muchos siglos e incluso milenios. Por tanto, para conocer los primeros procesos de trabajo y los primeros procesos de manipulación de animales que llevan a la domesticación, pues podría ser un ámbito muy interesante. No solo nos hemos centrado en el trabajo con animales, sino también con primates y especies humanas, homininos, y para ello estamos colaborando con el equipo de Biología Evolutiva de la Universidad de Barcelona, que veis aquí sus miembros. Y es un equipo que lleva muchos años trabajando en el estudio del desgaste dental, pero desde un punto de vista semicuantitativo, sobre todo analizando estrías, cuantificándolas, etc. Pero ahora intentamos aplicar las técnicas de análisis de texturas a una colección de moldes de dientes que es espectacular, la verdad, y que permite muchas posibilidades. Y quería presentaros unos primeros resultados, en este caso sobre la clasificación de especies de primates, en la que podemos ver cómo se clasifican de acuerdo a su dieta las especies folívoras que consumen semillas, otras que consumen frutos duros, otras que consumen hierba, o gorilas y orangutanes que consumen sobre todo cortezas y tallos, y otros animales como los pánidos, que son más bien omnívoros. Así que esto muestra cómo la microscopía confocal es potente a la hora de discriminar diferentes dietas entre primates. Y esto nos va a servir como orientación para el estudio de especies cuya dieta no es conocida, como por ejemplo colecciones de australopitecos, parántropos y Homo ergaster y habilis. Aquí podéis ver unos primeros resultados de un artículo que estamos elaborando ahora, y en la que podemos ver pues, que hay una clasificación de habilis y ergaster, por una parte, anamensis, que son los australopitecos más antiguos, y frente a otra serie de parántropos y australopitecos que tienen alimentaciones probablemente más parecidas. Es decir, que también es un campo de análisis de un enorme potencial. Bueno, y por último, quería señalaros también lo que es el tema de trabajo de colaboración con Jonathan Santana y su proyecto Starting Grant sobre el poblamiento de las Islas Canarias. Y en este caso es un proyecto, por supuesto, multidisciplinar, que pretende estudiar el origen del poblamiento canario y su evolución y su adaptación. Y en ese sentido, pues hay cambios de la dieta que son muy interesantes, ¿no? Diferencias dentro de la misma isla, entre costa e interior, y también evoluciones de la dieta en las que hay momentos en que, por ejemplo, la agricultura se abandona en algunas islas. Es decir, que hay mucho campo de análisis que puede ser abordado desde el análisis de desgaste, sobre todo teniendo en cuenta el registro arqueológico tan espectacular y de buena preservación que tienen en las islas. Y así, por ejemplo, estamos identificando patrones diferentes de alimentación entre yacimientos de costa e interior, que están indicando pues, que dentro de la misma isla pues, hay estrategias diferentes de adaptación. Bueno, es esto lo que quería señalaros. Simplemente que lo que hacemos en este caso es, siguiendo una tradición de nuestro laboratorio de investigación de desgastes,
adaptarnos a nuevas técnicas y abrir nuevas posibilidades, ¿no? Porque muchas veces pues, nuevas tecnologías, como es la microscopía confocal, permiten abrir enormes campos de investigación en todos los ámbitos y, por supuesto, también en arqueología. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Juanjo, por esta presentación. Está claro que las potencialidades de la microscopía confocal son muchas. Vamos, yo tengo una pequeña anécdota para sumar a estas aplicaciones. Yo tuve la oportunidad de utilizarlo en el British Museum hace un par de años para un caso de una moneda de oro, que para ver la posibilidad de una falsificación de época o no, por si era, digamos, estaba digamos fundida o estaba, digamos, golpeada, digamos, como es lo habitual en las monedas, ¿no? Y en ese tipo de objetos que no puedes manipular porque no puedes tomar muestra para ningún ensayo destructivo y tal, pues digamos, el determinar el perfil y de esas incisiones en el metal, pues nos ayudaba a tomar decisiones. O sea, que quiero decir que hay un campo tremendo desde el inicio del paleolítico, como has puesto en tu exposición, hasta, digamos, la época romana o, digamos, la edad media, o llegar hasta época moderna casi con el mundo canario que has también presentado. Bueno, ahora, digamos, una vez concluidas estas dos presentaciones, lo que siempre se me olvida decir al principio, que los espectadores en vivo tienen la oportunidad de poder realizar preguntas a través del chat, y que si alguna de esas preguntas aparece, pues supongo que Antonio, tú podrás, digamos, transmitirla a los intervinientes. Sí, hay una pregunta concretamente de Ana Doblado Gómez. No sé exactamente a quién va dirigida, pero dice: ¿habéis encontrado restos de aperos empleados en animales de tiro empleados en agricultura? ¿Alguna bibliografía interesante de estudios sobre elementos agrícolas? Quizás podéis contestar todos, ¿no? Pero sí, seguramente todos. Yo solo un dato. Se han identificado huellas de arrastre en animales, en bueyes, en vacas, en el neolítico precerámico B, de María Saña, en Jalula, y por ejemplo también creo en la draga. O sea que arados no se conocen hasta más reciente, más en épocas más avanzadas, pero ya en el neolítico bastante, en el neolítico antiguo, parece indicar que los animales de tiro pues tiraban de pesos, y es probable que trabajaran la tierra. Pero hay mucho tema en el aspecto de útiles agrícolas. Hay mucha investigación, seguramente Marta o Nicolo puede comentar. O solo para el transporte de pesos y demás. También puede ser. Si van los animales. Porque la determinación se ha hecho por deformaciones en los huesos óseos de estos ahí. La forma que se han tenido. Seguramente Nicolo tiene algo que decir con el tema de las hoces, ¿no? Porque él está trabajando las hoces de la marmota que ha enseñado Marta antes. Bueno, sí, lo que hemos estado trabajando, y bueno, desde hace años en el grupo se trabaja todo el tema del utillaje agrícola, y sobre todo la variabilidad de las técnicas de siega, que hemos visto que desde los primeros estudios que se hicieron en la península, que había útiles de siegas variables, había una variedad de útiles, sobre todo a partir del estudio de los cuchillos en sílex asociados a las hoces, y pues ahí hemos un poco trazado la difusión de estos útiles en todo el Mediterráneo, viendo que al menos existen dos vías diferentes de difusión de dos tipos de útiles de siegas diferentes, que implican una gestualidad diferente, una forma de producir las láminas de sílex diferente también, y también una forma de gestionar y mantener los filos de las hoces diferentes. Y
y es una variabilidad muy amplia que luego si tomamos en cuenta otros territorios como Suiza y el Neolítico Medio, pues se ve que realmente el utillaje agrícola tiene una importante variabilidad cultural. Y aún habría uno más, otro sistema que es el que no se conserva. O sea, el manual o mesorias o otros instrumentos que no los registramos arqueológicamente, pero que han podido existir y de hecho hay yacimientos que puede haber granos, pero no hay instrumentos para recolectar los granos. Por ejemplo, en el norte de África, que no existen estas hoces, sí, indicando que la técnica sería diferente con otros tipos de útiles, incluso el arrancado manual, que de esto pues claro queda evidencia. Sí, luego a nivel esto paleopatologías, ¿no? Que pueden quedar en los animales o incluso en los huesos humanos, ¿no? Esto también hay mucha literatura. Y si bueno, no, por el tema de más del trabajo de la tierra, pues lo que sabemos es lo que parece que se utilizan en estas primeras fases, al menos en neolíticos, más palos cavadores, como hay en la draga, están bien documentados. Y es verdad que el arado es una posibilidad, pero que también es muy difícil encontrarlo siendo casi todo en madera y pues hasta contextos ya muy recientes, pues del tercer milenio, cuarto milenio como mucho, no se encuentran, y muchas veces se encuentran trazas de arado, no en contexto de un espacio, decimos, de un campo, pero por debajo de contextos culturales, de túmulos, de, pues, como un trabajo de la tierra, pero por otras cuestiones. Esto es mucho en Italia, en el San Martín de Corleanza, es muy conocido por la presencia de este tipo de surcos en las tierras antes de la construcción de una estructura pues, megalítica. También está el tema de los trillos, que empezamos a documentarlos en 7.000 años antes de Cristo, en Próximo Oriente. Está viéndolo en algunos yacimientos sirios, por ejemplo, Fiona Pichón, o tú mismo, Nicolo, ¿verdad? En yacimientos griegos un poco más recientes, en torno pues, a 6.000 años, 5.500 años antes de Cristo, que parecen indicar que son técnicas agrícolas muy, muy sofisticadas ya, ¿no? Porque implican un procesado masivo de los cereales. Sí, también. Y tracción animal, cooperación claro. Con animales o propia de humana en el trabajo. Sí, estos trillos en la península ibérica aparecen en el calcolítico, no antes. Yo quería, digamos, un comentario general, porque las presentaciones que habéis hecho, está claro que hay un trasfondo común de planteamiento. O sea, los problemas de investigación se plantean y se buscan cómo responderles y darles, digamos, una respuesta lo más precisa. Hemos visto la parte del equipamiento científico con el microscopio confocal, con los distintos elementos que se han presentado en algunas diapositivas de microscopía, etcétera, etcétera. Pero luego hay también detrás un gran trabajo experimental. Y ese trabajo experimental necesita un diseño. Quiero decir, me gustaría que un poco comentarais esos aspectos que quizás no son tan visibles en estas presentaciones, ¿no? Me parece que hay una presentación más adelante otro día que es de las colecciones o algo así de referencias que tenemos aquí, porque experimentando, pues yo qué sé, Juan José Ibáñez se hizo su tesis en el año 93, pues desde el año 88 lleva cortando también, igual que yo, que llevamos muchos años. Y entonces hemos acumulado y hemos juntado colecciones de referencia con siles de distintas procedencias, siles de distintas calidades, cuarcitas, cuarzos, otras materias primas y demás, y también con instrumentos óseos y otro tipo de instrumentos. O sea, la colección es amplia porque es imprescindible tener una colección de referencia que nos sirva para comparar con los materiales. O sea, no, investigar sin experimentar es imposible para nosotros.
y luego, porque surgen nuevos problemas y además surgen nuevas técnicas. Ahora, si empezamos a aplicar la microscopía confocal, podemos llegar a un nivel de precisión para los que los experimentos que hicimos hace 20 años no están preparados. Esto es siempre estar construyendo a través de la experimentación o de la observación actualista, que es lo que tenemos en arqueología, ¿no? De las colecciones de referencia de plantas, de fitolitos, de que nos presentó también el otro día Marta sobre que hay en Madrid con las colecciones de fauna. Es esto, o sea, o experimentar o referirse a colecciones. Experimentar o morir. Sí, pero digamos, esa experimentación, o sea, todos ahora mismo estamos en unos despachos. He visto, por ejemplo, hay una imagen a Nicolo, creo que en el campo entre los trigos de siembra. Es decir, que hay toda una serie de actividades o trabajos que están fuera, digamos, de nuestra, digamos, lugar físico y que implica, digamos, también un esfuerzo por, digamos, cómo plantear, encontrar, digamos, dónde poder realizar esa experimentación, que supongo que no es fácil. Sí, bueno, otra forma de analizar es recorrer también distintos laboratorios, distintos centros de investigación, como hemos hecho todos. Yo he estado en Leiden, en Niza, en San Petersburgo, en Aix-en-Provence, en muchos sitios donde hay laboratorios, ir ahí y conocer lo que hay, las experimentaciones, analizar, intercambiar algún experimento también, o por lo menos a nivel fotográfico y demás, pero la formación en traceología no termina nunca. Sabes cuándo empiezas, pero no acaba nunca. Estás siempre aprendiendo, siempre estás experimentando y elaborando, o sea que no. Es algo continuo y constante. Perdonadme, hay una observación de Ala Larashi que dice que en YouTube dice que hay que ver también los trabajos de Daniel Helmer de Fauna y de Tel Aswad en la región de Damasco. Identificó, si no me equivoco, dice bueyes que serían implicados en el transporte en la tira. De acuerdo. Y para responder a Ignacio, sí, la siega, por ejemplo, nos interesaba testar con variedades antiguas de cereal, porque evidentemente la mayoría de los campos hoy en día están cultivados con especies que están muy adaptadas a la siega mecánica. Por eso son cereales que crecen muy poco, porque ya la paja no interesa, además fastidia el trabajo de la máquina. Y además se cortan en un momento cuando realmente la paja está muy, muy seca. Pues por eso intentamos acercarnos a hacer una siega con variedades de los años 60, que no son neolíticas, pero ya son variedades que había muchísimas variedades de cereal en España, como en Italia, había centenares de tipos de cereal que hoy se han casi perdidos y que se han vuelto a recuperar en los últimos años y que sí tienen unas características, pues por ejemplo suelen tener una paja más, bastante más alta, suelen pues no estar tan adaptadas, aún se cortaban manualmente. Por eso nos interesaba y fuimos a trabajar con agricultores que están recuperando estas especies, y también nos interesaba testar diferentes momentos de siega, porque en la siega tradicional pues se puede segar el cereal también cuando no está totalmente seco, cuando no ha completado totalmente la madurez de la semilla, porque luego se puede dejar en el campo que siga madurando. Y todas estas cosas a nivel de trazas, de huellas de uso, sí que influencian, sí que dejan una marca diferente si el cereal está muy seco, no tan seco. Probablemente también lo que estamos mirando, el tipo de cereal, el tipo de paja que se está cortando, el tipo de plantas, sí que puede influenciar. Y todo esto, claro, es un trabajo que lleva bastante tiempo, pero que estamos viendo si nos lleva a dar alguna pista nueva también por el neolítico, por la domesticación y para la difusión de las semillas que se adaptaron en contextos nuevos. No, de hecho, hay yacimientos donde tenemos una variabilidad también en las hoces, en la forma de cortar la espiga, o bien en el centro de la planta, donde solo hay huellas del cereal, o a ras del suelo donde el extremo distal está tocando
el suelo y se mezclan las huellas abrasivas de la tierra con el cereal conjuntamente, o otros tipos de corte que están implicando también que pueden ser distintas especies o distintas formas de por aprovechar la paja también como materia prima para realizar otros bienes de consumo. Sí, por ejemplo, para usarlo como forraje a una determinada altura, o para usarlo como material constructivo, para cestería. Claro, es mucha variabilidad, y en esto pues para los trabajos etnográficos son fundamentales. También es nuestra experimentación, pero es muy importante también las observaciones que podemos ver de comunidades rurales que siguen practicando con toda la sabiduría acumulada de generaciones, y poderlas ver en directo, pues claro, aquí es muy importante controlar todo este tipo de observaciones, porque hay una variabilidad enorme, no solamente es el tipo de espécimen del que estemos hablando, sino también el uso que se le va a dar. Como comentaba Nacho, pues claro, la altura de la siega puede ser realmente muy, muy, muy variable. Otro comentario, y este va más específico también hacia Nacho Clemente, es toda esta identificación de las funciones de uso concretas de los objetos. Evidentemente está cambiando la perspectiva sobre, digamos, la propia identificación tipológica. Es decir, cómo, digamos, realmente está afectando esa identificación de las huellas de uso a la tipología, que es, digamos, una de las facetas tradicionales en la formación arqueológica. Por ahora está afectando. Yo creo que en el futuro será distinto, y serán distintas formas de verlo. Es igual que cuando se habla de tecnología, no se puede decir que la tecnología solo es la talla lítica. La tecnología es todo. Hay tantas tecnologías juntas y demás, más el conocimiento y la conciencia de saber y poder hacer también. Eso es la tecnología, es mucho más complejo de lo que estamos explicando o diciendo. En cuanto a las formas, pues hay muchos errores tipológicos a la hora de clasificar, porque se han hecho a través de la etnografía, se han hecho a través de las comparaciones morfológicas, pero te puedes encontrar ya en el Paleolítico Medio con muchas... muchos instrumentos que se clasifican como raederas que son cuchillos. O sea, se están utilizando al revés. Incluso el retoque a veces no es para usar, sino para protegerse la mano. O hay muchas variedades. Hay instrumentos que tienen una forma dada y ya están precisados para un uso concreto, como serían las puntas de flecha o las puntas de arma, aunque luego se puedan transformar en otros instrumentos. Pero hay otros instrumentos que la forma la da el uso. La forma de reavivar los instrumentos, por ejemplo, el cuchillo de Kastionki ha sido clasificado como multiburil, que hay varios buriles y demás. Esos buriles son los filos que se utilizan, y la forma de durar y aprovechar esa materia prima y el soporte es primero hacer un retoque directo en el filo que se está utilizando una vez que se han botado. Una vez que se ha botado, se vuelve a hacer otro retoque. Y cuando ya llegas al tercer retoque, ya no puedes, porque se te queda muy, muy abrupto el filo de cuchillo, no vas a poder cortar. Lo que haces es preparar un golpe de buril, le das un golpe a todo el lateral, extraes todo lo gastado y te queda un filo nuevo que empiezas a utilizar. Entonces, esto, si no se hace por trazología y por análisis microscópico y demás, nunca se puede llegar a ver. Esto es un trabajo que hizo mi maestro, Evgeny Giria, y está demostrando de que no son buriles. Tal. Igual que, por ejemplo, los buriles que hay un yacimiento con múltiples buriles y doble buril, que llaman en el Paleolítico Superior en Omán, que publicamos también con Yamandú Hilbert, pues esos buriles no son buriles para utilizarlo. Es una forma de reforzar el frente de lo que va a ser el cincel, que se utiliza para trabajar la madera a base de golpeo, y para que no se fracture, porque cualquier inclinación te lo va a fracturar, pues se hace ese doble buril. El doble buril tiene una aplicación funcional, igual que las mandíbulas estas que hemos visto de castor con el agujero, pues inicialmente se pensaba que era el culto al castor, el colgante del castor, el no sé qué del castor, cuando es un agujero que coincide con el canal donde está el diente, y una vez cuando estás utilizando esos instrumentos, sabes que si tú frenas ahí,
con una madera o con cualquier cosa el movimiento del diente interno, no se te fractura la mandíbula, te dura mucho más, es mucho más efectivo el instrumento. Entonces, hay muchas cosas funcionales que se están llamando culturales, esto, lo tal, no sé qué, que son cuestiones de uso, función y de economía. ¿Alguien tiene algo más que añadir a la contundencia? A ver, por ejemplo, un caso también reciente que se ha estudiado todo el utillaje asociado al hombre del Similaun, a Otzi. Estamos en finales del cuarto milenio, pero ahí se ve, por ejemplo, que hay una punta de flecha que también se utilizó, probablemente de forma ocasional, pero para cortar plantas. Y se ve como todo el utillaje que está llevando tiene una vida muy larga. Y esta vida del utillaje, de reavivados, de utilizaciones, de otros reavivados, de abandonos, transformaciones, solo se puede apreciar con un estudio funcional. La tipología pues describe, pero en un plano normalmente, en un único plano, no tiene una dimensión en la historia de lo que ha pasado en el útil. Describe una forma, la forma final. Claro, pero esto realmente es un tipo de utillaje, sobre todo el utillaje neolítico, que tienen vidas bastante largas y algún útil más que otros, pero hay muchas cosas que, acciones de reavivado, de cambio, de transformaciones, que sin un estudio funcional es muy complicado, tecnológico y funcional, por supuesto, pero es muy complicado ver. Un estudio integral, que decíamos, o holístico. De material. ¿Hay alguna pregunta, Antonio, o algún comentario? No hay más preguntas en YouTube. Pues yo sigo, ya que me toca de moderador. Esta es una cuestión ya más anecdótica, que a lo mejor Marta puede respondérmele, porque va con el tema de los residuos. Hace, pues a finales de los 90, yo recuerdo una de las cosas que me impactó fue que habían por fin conseguido identificar sangre en un instrumental lítico. Pero curiosamente luego no he vuelto a haber oído nunca nada más sobre la sangre. ¿Cómo está el tema? Sí. Lo que pasa es que no se ha metido. En los años 80 y pico, en los 90, principio también, los trabajos de Lloyd en Australia, hubo varios trabajos dedicados al estudio de la sangre en residuos líticos. En la Universidad de Tarragona hubo una tesis también, ahora no me acuerdo. La presentó también sobre cómo estudiar los residuos y la problemática de la sangre. Pero es el problema es que cuando se lavan los materiales y demás, realizar un análisis funcional perfecto, aparte del tiempo que nos llevaría tres veces más, porque tendríamos que mirar antes de lavar los materiales, después de lavarlos para buscar los residuos y demás. Residuos de sangre, yo he visto, tengo, y de hecho hay un artículo que saldrá publicado en Latin American Antiquity el próximo año, hay algunos residuos en unas puntas de flecha, con residuos de sangre y comparación con residuos de sangre en lítico, con cuando te cortas experimentalmente, que también lo fotografías para ver cómo queda y demás, y son comparativamente similares. No, porque... Yo sobre este tema, bueno, cuando era muy jovencita, una de mis primeras excavaciones, pues me habían comentado, era una cueva en Cataluña, y uno de los directores de la excavación me comentaba pues, que les habían encontrado unas analíticas que les habían hecho, con fitolitos presuntamente, que bueno, con fitolitos seguros, asegura que no, que no puede ser. No creo que hubiera entendido muy bien la metodología. Y me comentaba, bueno, claro, es que yo cuando encuentro piezas, lo primero que hago, me las llevo a la boca para limpiarlas. Entonces, bueno, él había pensado que era su misma sangre, ¿no? Y esto me hizo muchísima gracia. No, pero el problema ya también, en cualquier excavación, la pieza no dice, ¡ay, qué bonito! El qué bonito, si alguien dice eso, ya ha pasado por todas las manos. Y ahora con el tema este de la pandemia... Estamos ya en el mismo campo, contaminamos las muestras. Pero de todas maneras, Ignacio, una cosa está clara, por ejemplo con los residuos de sangre o cualquier tipo de residuos, si hay contradicción entre los residuos que encuentras y las huellas de uso, las huellas de uso humano siempre. Ajá.
porque tú puedes tener residuos de sangre porque ha caído un animal abatido, porque ha pasado por ahí herido, por cualquier otra cosa, y están dentro de la pieza. Pero si la pieza no ha cortado carne ni ha hecho nada que tiene que ver con esos trabajos, está ahí por contaminación ambiental. Sí, a nivel posdeposicional es problemático todo esto. Por esto siempre los que hacemos residuos, la muestra de control, eso es fundamental. Tener sedimentos asociados a la pieza de la misma unidad estratigráfica para poder contrastar, y aún así realmente es eso. Tiene que ser, para estar muy seguros, residuos realmente atrapados, ¿no? Y claro, en el tema de los útiles siempre ha sido este más problemático. Pero quizás ahora, avanzando como está avanzando la química, y que es el futuro en la arqueología, la química, yo creo que a partir de estudios químicos van a salir cosas ya más aplicadas, porque se está aplicando mucho a cerámica, porque es porosa, porque mantiene además... En los instrumentos líticos hay que empezar a hacer experimentación y utilizar eso, porque puede dar mucho resultado también. Pero claro, sí, útiles que realmente pero no la química, sirve, pero la aún química, así... La química, el problema es que ya si lo tocamos todos en el campo, lo que va a salir es que hay colesterol y mucho residuo de cerdo ya, del nuestro propio, que queda ahí reflejado. O sea, que eso es así. Sí, yo he procesado muestras, bueno, para otro tipo de estudios de tipo fecal, ¿no? Esteroles y ácidos bílicos. Y claro, el nivel de limpieza que hay en ese laboratorio, pues es increíble, ¿no? Hasta el punto de que las pipetas de vidrio nuevas tienen que pasar una noche la mufla, combustión de 500 grados, por si acaso hay algo, ¿no? Pero claro, tú cuando vienes, eres arqueólogo, tú no eres químico, eres arqueólogo que vas a un laboratorio químico y sabes todo lo que se pasa en una excavación, y que esos materiales muchas veces han estado expuestos, que los han tocado 300.000 personas. Entonces, claro, es que eso, el nivel de limpieza que requiere ese tipo de análisis, pues a ver, las excavaciones no son así, de que todo va con guantes y todo va protegido a la bolsa o a donde sea, ¿no? Entonces, claro, es complejo, ¿eh? El tema este de la contaminación, porque claro, ya vienen de origen de una excavación arqueológica en el cual pues el trabajo arqueológico no te permite hacer todo este tipo de cosas. No vamos a poner la espátula o el paletín en un horno de mufla. No, pero podemos, claro, podemos aprovechar el COVID para imponer la mascarilla y guantes. Y así, una vez que nos acostumbremos, ya excavaremos con mascarilla y guantes también. Oye, una cuestión, ya que has sacado el tema de la formación, a lo mejor podríais decir cada uno de vosotros realmente cuál es vuestra formación, si tenéis una formación en ciencias o en letras con arqueología o no, para que la gente perciba que todas estas aproximaciones biológicas o tecnológicas o tal no son exclusivas de áreas de ciencia. Bueno, de todas formas, una cosa es cómo se aplican, y la aplicación en la arqueología tiene que ser para contestar cuestiones sociales de lo que estamos estudiando. Otra cuestión es que no se utilicen en ese campo y en ese terreno. Pero... No, yo me refiero a la especialización. O sea, yo en mi caso, por ejemplo, yo estudié prehistoria. He acabado haciendo, digamos, cosas de tecnología metalúrgica con cuestiones químicas y demás. Es decir, que nuestra formación original es una, y luego nuestra especialización nos lleva hacia otra. Sí, no, pues por eso, pero es que es en historia y en arqueología, pero también es necesario, y yo creo que, por ejemplo, para hacer contestaciones, un técnico, un químico, te puede hacer la analítica, pero si no sabes lo que busca y la interpretación social. Y las preguntas, si parten desde la arqueología, siempre son claras y concisas a lo que queremos responder. Por eso, antes te comentaba ese aspecto, porque mi formación también es prehistoria y algo de geología y historia y ya está. Y desde ahí, a partir de ahí, pues ya vas avanzando, pero no tengo ninguna otra. Sí. Porque todos los métodos y técnicas que utilizamos en arqueología, pues yo qué sé, la tipología, que es comparar formas con formas, eso ya viene de la biología, viene de otras ciencias, usamos la química, la matemática, la física, todo tipo de ciencias, porque la arqueología es la ciencia de las ciencias, salvo la traceología y el método de análisis experimental para el estudio de las
técnicas y métodos de talla, por ejemplo, que eso, la experimentación en ese campo y la trazología, nacen de la cuenta. Los demás métodos vienen de la historia, de filosofía, de todo el resto de las ciencias. Pero sí que tenemos esos dos métodos que son exclusivamente y únicos de la arqueología. Gracias. Os interrumpo porque hay una pregunta de Irene Solano para Marta, que dice, la pregunta es, ¿cómo se toma una muestra de control de sedimento en el que la pieza se encuentra? ¿Hay un mínimo de gramos o kilos, distancia mínima o máxima desde donde se coge la muestra de la pieza? Vale. Bueno, aquí el tema muestras de control, que siempre es un debate habitual. Claro, depende del tipo de analítica que se va a realizar y del método de extracción, porque de protocolos de laboratorio, porque hay muy diversos. Entonces, con el tema instrumentos, se suele recoger del sedimento que está en contacto con la pieza, contexto, aunque claro, la variabilidad de contextos puede ser enorme, ¿no? Entonces, dependerá de las preguntas que queramos responder. Por ejemplo, en el caso de estudio que os enseñaba en el Wadi Rum de Jordania, la pregunta inicial era ver el uso, ¿no?, de estas estructuras del hábitat, de dentro, del interior. Y fue muy interesante porque primero hicimos los suelos, recogimos las muestras de los suelos y vimos concentraciones, ¿no?, de fitolitos de cereales en determinados lugares. Que luego, cuando el arqueólogo nos mandó las plantas, pues tenemos aquí molinos in situ. Entonces veíamos la correspondencia, fue un poco a la inversa, ¿no? Quiero decir con esto que es que depende mucho de la pregunta inicial, ¿no?, del planteamiento del programa de la excavación. Para muestras de fitolitos con unos muy pocos gramos es suficiente, simplemente con una espátula limpia, después de cada uso, se pueden guardar en una bolsa de plástico sin ningún problema, a nivel de transporte y todo este tipo de cosas. Cuando trabajamos en extranjero es ideal para poderlos enviar luego. Para el tipo de análisis bioquímicos de residuos, mejor en papel de aluminio, porque el plástico va a salir en los 4 gramos, se discrimina fácilmente, pero bueno, cuanto más limpia esté la muestra, mejor. La cantidad también es variable, unos pocos gramos. Claro, que si lo que queremos es también ver el contexto, ¿no?, si es un lugar de almacenaje, un hogar, etcétera. Y claro, queremos hacer otro tipo de análisis, ¿no?, a nivel de macrorrestos. Claro, ahí ya estamos hablando de litros de sedimento, ¿no?, de hacer el test con los dos cubos. Y claro, es otra cuestión. Es depende a nivel interdisciplinar, ¿no? Con más disciplinas podamos sacar más información, porque donde llega una pueden llegar otras, como cómo se complementan y se suplen entre ellas, ¿no? Pero a nivel ya más de residuo adherido a instrumentos o que forman parte del mismo instrumento, como en los casos de estudio que hemos enseñado, en realidad estos son muestras muy pequeñas, de pocos gramos, incluso miligramos van a ser después los que vamos a hacer las extracciones químicas. Y otra cosa interesante es la observación directa en el mismo útil, que es una cosa que también no hemos comentado ahora mismo en los proyectos que tenemos en la Mira Fontanals. Pero eso de poder ver los restos in situ, ¿no?, con microscopía aquí, o microscopía con, se ha hablado mucho del confocal, ahora tenemos unos nuevos equipamientos de Girox con el que podamos ver pues estos microrestos adheridos, que luego está la problemática esta de que puedan ser posdeposicionales o que realmente sean en relación con el uso. Por eso aquí la idea es integrar los resultados de las observaciones traceológicas con los residuos potenciales que podemos encontrar. Y luego aquí, claro, el tipo de analíticas puede ser muy diversa, desde restos, residuos de origen mineral, de origen animal. Aquí cada analítica, cada disciplina va a requerir su cantidad mínima de muestra.
Pero aquí lo ideal es esto, obtener siempre un sedimento contacto o de la misma unidad estratigráfica África, porque aquí es lo básico que para todas las disciplinas nos va a servir para contrastar, para ver la fiabilidad de los resultados contrastando los sedimentos que no están necesariamente en contacto con la misma placa. Bueno, es complejo ver esto, por el tipo de ya tantas cosas que se pueden hacer y tantas aproximaciones metodológicas que, bueno, tan esa oportunidad tengamos de poder aproximarnos a esto desde diferentes puntos de vista, pues realmente es más enriquecedor. Y luego sin olvidar toda la parte experimental, que es fundamental para todas ellas. Gracias, Marta. No sé si queréis algún comentario final más, porque ya son cerca de las 5:30. Ya llevamos. No, en todo caso, también en respecto a esto de las muestras, es para comparar con los instrumentos, aparte de recogerlas de los instrumentos, que ya se pueden recoger en laboratorio directamente de ellos, recoger siempre pegado en la excavación al lado una, a 15 centímetros otra muestra y a medio metro otra. Entonces, ya con esas tres muestras comparativas, puedes inferir si los residuos que tienes son realmente por el uso o no. Bueno, pues lo he dicho, no sé si Juanjo o Nico queréis hacer algún comentario final de despedida. Yo aprovecho para decir que evidentemente va a haber otra charla, como ha señalado Nacho Clemente, sobre todas esas colecciones que forman parte de importante de la investigación, o sea que emplazo a los oyentes para que no se la pierdan. Y bueno, os dejo la última palabra antes de despedirnos. Desear salud, sobre todo a todos, que estéis bien, y a todo el mundo que escucha. Que nos podamos ver algún día presencialmente. Eso es el deseo para todos. Bueno, todos. Gracias. Sí. Pues entonces despedimos hasta dentro de 15 días, que es la siguiente, el día 27, si no me equivoco mal. Equivoco, y además creo que me toca hablar a mí, o sea que espero estar, espero estar presente y no equivocarme de día. Muy bien. Nada, muchas gracias a todos. Muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias. Hasta pronto.